Hola, hola gente, ¿cómo les va? Muy buen martes, acá arrancando la semana laboral en Argentina, otra vez en la trinchera, basta de feriado, basta de mini vacaciones, a laburar se ha dicho, episodio 52 del podcast Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com en el que hablamos de todo lo relacionado con el mundo del marketing digital, del marketing de la nueva economía, del marketing de la tercera, de la cuarta ola, del marketing de la red, de la web, de las redes sociales, de la telaraña, de la World Wide Web, de inbound marketing, marketing online, marketing como se les ocurra, el marketing de la computadora, diría la abuela en casa. Bueno, estamos aquí de vuelta, martes 3 de abril de 2018, muy contentos de tenerlos a ustedes del otro lado y hoy vamos a hablar de una idea de negocio. Vamos a ir pasando, ya les dije, con el correr de los capítulos, de la teoría a la realidad y de cómo realmente podemos vivir de internet. Hoy vamos a hablar de Steven Spielberg, ya nos vamos a extender en el tema, pero antes, ya saben, turcinimedia.com es una empresa de consultores en marketing digital, una empresa que tiene todo para que ustedes puedan lanzar su proyecto en la web, su negocio online o trascender las barreras del mundo físico que nos ata con sus traslados, con sus empleados, con sus jefes pesados, con sus compañeros que hacen bromas pesadas, con las fronteras nacionales, los trámites burocráticos, los impuestos, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que turcinimedia.com es un equipo de gente especializada en diseño, imagen corporativa, diseño web, publicidad online, con AdWords, con Facebook Ads, con email marketing, marketing de proximidad, Wi-Fi marketing, beacons. Estamos especializados también en alojamiento web, en alojamiento en hosting compartido, alojamiento en hosting dedicado o en grandes plataformas de Google, de Amazon y de Microsoft. Tenemos también para ustedes todo lo que sea desarrollo de su proyecto online sobre diversas plataformas: Joomla, WordPress, Drupal, PrestaShop, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieren consultarnos, si quieren contratar nuestros servicios, si quieren proponernos temas para el podcast, si tienen preguntas, vayan a turcinimedia.com/contactar y tienen un excelente, un hermoso formulario para hacernos llegar su inquietud o para contactar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un Steven Spielberg en cada casa, en cada hogar. Esta idea de negocios, que nos convirtamos cada uno en Steven Spielberg, se trata de tener nuestro propio canal de YouTube, de convertirnos en YouTubers, de filmar videos y de subirlos a la red. Y la verdad que es un modelo de negocio que está teniendo mucho éxito con los que tienen éxito. Y si la pegas, te podés salvar. Es más o menos como ser jugador de fútbol. Pero bueno, hay que intentarlo. Hay gente que está viviendo de eso. Muchísima gente está viviendo de eso. Pero en proporción a la cantidad de canales y de gente que es youtuber, es muy poca la cantidad que llega a realmente a vivir de eso o a tener un éxito tan rutilante que pueda ser una mega estrella, un youtuber estrella, como son algunos de los 10 más conocidos que tenemos acá en Argentina y en Hispanoamérica, o como son los youtubers americanos que realmente, esto sí, ganan un montón de plata y viven de eso. Pero hay que arrancar desde abajo, así que hoy vamos a explicar cómo podemos hacer, cuál es el modelo de negocio, cuáles son los tips para convertirnos en un youtuber, aunque sea medianamente exitoso. Todo tiene su laburo, todo tiene su trabajo, nada es soplar y hacer botella o nada es soplar y hacer un tubo, diríamos con esto de YouTube. Y la mayoría de las youtubers que empiezan con este negocio, por ejemplo, hay una youtuber norteamericana muy famosa que se llama Jenna Marbles. Jenna Marbles empezó en 2010 grabándose con un celular. Y su primer video, que fue súper exitoso, fue algo así como: ¿cuáles son los trucos para que la gente crea que sos lindo? O sea, en ese video ya planteaba que había nacido fea, pero que tenía varios trucos para hacer que la gente pensara que era linda. Y a partir de ahí, ese video se hizo súper viral, súper famoso, año 2010, no es hace tanto, y se convirtió en una mega estrella de YouTube.
que ahora tiene más de 18 millones de suscriptores en su canal. Y bueno, cada video que ponen lo ven incontable cantidad de gente. Y así arrancó, con trucos de maquillaje para verse más linda, con trucos de ropa para verse más linda. Ahora hace cualquier cosa, hace videos tontos, hace videos con su novio, lo que sea. Pero ya tiene la fama hecha y cobra una torta por esto. ¿Cuánto se puede ganar? Dirán ustedes. Bueno, sí, si realmente sos un youtuber exitoso, en Estados Unidos podés ganar más de $1,000, $1,500 por día. Y en Hispanoamérica estaremos a la mitad de eso, pero es otro mercado. Pero tranquilamente, si sos un youtuber exitoso, podés estar ganando $500 por día, o si lo mensualizamos, entre 5.000 y hasta $50,000 por mes. Hola, soy Germán de Chile, o el Rubius de España. Ganan cifras cercanas a los $50,000 por mes, así que pueden vivir tranquilamente de eso. Pero ojo, esos son los 10 que siempre andan dando vuelta. Después puede haber un youtuber que con suerte saca $20 al mes, que son la mayoría, ya les digo, esto es así. Los casos de éxito son muy rutilantes, pero son bastante pocos comparado con la cantidad de canales que hay. Y esto me hace acordar que me he contado ahora una anécdota el fin de semana largo, en el que una profesora estaba dando una clase en la que estaba diciendo a sus alumnos que lo que uno hace a veces lo define, le da identidad. Entonces le preguntaba y uno decía, bueno, yo me siento deportista. El otro decía, yo me siento médico. El otro decía, yo me siento un científico. Y por ahí desde atrás levanta uno la mano y dice, profesora, yo me siento streamer. Y la profesora se quedó toda helada porque pensó que el chico había dicho que él se sentía stripper. Todos se empezaron a reír y el chico tuvo que aclarar, no, streamer. Bueno, un streamer es un youtuber, es alguien que graba o emite video en stream. Stream quiere decir arroyo o corriente en inglés, y quiere decir una publicación de video en vivo. Ahora vamos a hablar de los streamers o de los strippers. No, de los streamers. También tenía futuro siendo stripper el chico. Pero bueno, vamos a hablar de los casos de éxito y distintos tipos de youtubers que podemos encontrar, los casos más genéricos. Primero están los bloggers, con B corta, bloggers, que viene de videoblog. ¿Qué hacen los bloggers? Bueno, los bloggers, esto está muy difundido en Norteamérica, que son fanáticos de los reality shows, son los que se graban todo el día, o sea, cada día se graban qué están haciendo, si van al baño, si van a comer una hamburguesa, si se tuvieron un accidente, si están embarazadas, se graban todo el parto, si van a tener a luz, se graban teniendo a luz. Bueno, es una especie de Truman Show, una especie de gran hermano sin estar encerrados en una casa, y es bastante esclavo porque hay que grabar cada día de la vida y subirlo. A veces lo suben con 24, con 48 horas de delay, digamos, pero son, la verdad que sobre todo en Norteamérica, que son fanas de los reality shows, que tienen un mercado de casi 400 millones de personas, son un éxito los videoblogs o los bloggers con B corta. Otra segunda clase muy conocida y que nunca nadie lo hubiera pensado es el tema de los gamers. ¿Qué hacen los gamers? Se graban jugando a juegos de computadora o generalmente juegos de consola, juegos de PlayStation, de Xbox, de este tipo de cosas, y lo que hacen es grabar la pantalla mientras van jugando, y mientras van jugando lo comentan, obviamente con cierta gracia, con cierto conocimiento, con ciertos toques, pero la verdad que uno a veces no lo entiende porque no es del palo de los gamers, pero tienen millones de seguidores, millones de fans que cada sesión de juegos que transmiten en vivo o que graban y suben a YouTube, los seguidores lo están viendo ahí y también están haciendo la papita, están haciendo la moneda con el tema de grabarse jugando a determinados juegos de consola o juegos en red o juegos de computadora. Y el tercer caso, después hay otros tipos como entrevistas. Hay por ejemplo en Estados Unidos un canal de YouTube que es de entrevistas y no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el entrevistador tiene como unos nachos con la salsa más picante del mundo, se llama algo así como la salsa más picante del mundo, y el entrevistado va respondiendo las preguntas del entrevistador
mientras tiene que ir probando desde las más menos picantes a las salsas más picantes y tratar de continuar la entrevista. Después, si quieren, búsquenlo, está muy bueno, también para copiar la idea para hacerla en castellano. El tercer grupo para el tema de youtubers es el tema de los tutoriales. Tutoriales de belleza, tutoriales de cocina. Habrán visto acá en Argentina el canal de Locos por el Asado. Excelente, todas las recetas que tiene. Y el Vago se hizo un canal haciéndose asado con los amigos, el Laucha. Y es un éxito. Así que cualquier tutorial de belleza, de cocina, de computación, de reparación de cosas, de lo que sea, es también una fuente importantísima para lograr hacer un canal de YouTube y tener un montón de audiencia, un montón de seguidores. La gracia está en que YouTube lo que hizo es, como todas las cuestiones digitales, invertir las ecuaciones del mundo real. Antes, por ejemplo, si alguien quería grabar un video y llevarlo a un canal, primero conseguir una productora que le grabe el video, que lo edite, etcétera. Después llevarlo a un canal, tratar de venderlo en el canal. Después el canal tenía que emitirlo, después de emitirlo tenía que conseguir audiencia. La audiencia tenía que generarle rating, el rating tenía que generarle anunciantes y recién ahí podía llegar a ser famoso. YouTube lo que ha hecho es democratizar lo que se llama el negocio del broadcasting de video, tanto la producción como la distribución de video. Y ahora es al revés, uno genera el contenido, lo sube de lo que sea, no necesita una productora, no necesita un canal, no necesita un representante, no necesita nada. Y si uno tiene gracia, si uno tiene talento, si uno tiene las condiciones necesarias y el contenido que sube es de valor para aquellos que lo siguen o que lo escuchan, esto se vuelve viral y termina siendo al revés. O sea, el contenido es el que genera, no tenemos que vendérselo a nadie, sino que la ola digital hace que podamos democratizar el acceso a esta tecnología, el acceso a la posibilidad de cada uno ser nuestro Steven Spielberg. Cada uno tener su propio canal de televisión en el que emite cuando se le canta y sube el contenido de que se le canta con más o menos éxito, pero está sucediendo que ahora los canales de televisión van a buscar a los youtubers y generalmente los youtubers le dicen que no porque gana mucho más haciendo lo que ellos quieren, de la manera que quieren, sin ninguna producción, sin ninguna exigencia, haciéndolo de la manera que ellos saben. Y los canales de televisión también, como todas las cosas tradicionales, están quedando un poco anticuados, un poco trastocados con la nueva ola digital que lo toca y lo transforma todo. Por otra parte, como les decía, en YouTube no necesitamos nada, invertir 0 pesos, es todo gratis. Imagínense el riesgo de montar una productora, de contratar gente, de editar videos, de venderlo a un canal, de conseguir los anunciantes. Si no hay rating, se suspende. En cambio, en YouTube controlamos mucho más el riesgo y lo acotamos a niveles que los podemos manejar tranquilamente. ¿Cuál es el consejo que les doy? Que vimos estas tres grandes categorías, los bloggers con B corta, los gamers y los youtubers que hacen tutoriales. El consejo es traten de desmarcarse, traten de ser originales, traten de hacer algo distinto. No porque ustedes hagan una gaseosa nueva va a vender como Coca-Cola, ni porque inventen un reproductor de MP3 van a vender como el iPod. Tienen que darle su toque distintivo, su sal, su condimento, su originalidad. Y para hacer esto, el consejo que les damos desde aquí, desde turcinimedia.com, es lo siguiente. Como siempre en todo lo que analizamos sobre marketing digital, cualquier proyecto que haga, tiene que ser un campo de conocimiento o un tema o un nicho en el que ustedes dominen este tema, o sea, tengan el conocimiento sobre el tema y al mismo tiempo los apasione, les guste, sea algo que los flipa, algo que los desconecta, algo que los hace fluir. Porque si no, no va a funcionar. Tiene que ser la intersección entre conocimiento y pasión, entre lo que sabes y lo que te gusta. Y vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta ir de pesca con sus amigos, pero van de pesca todos los fines de semana, la pasás bomba, pero lo único que haces es tirar una caña, pero lo que más te importa es el asado con los vagos, es tomarte unas birras y hacer un fueguito en la isla y estar ahí, charlar, contar chistes, subidos de tono.
pero de pesca la verdad que es una excusa y poco y nada sabes. Acá tenemos un caso en que tenés una pasión, algo que te gusta, pero difícilmente vayas a poder crear un canal de YouTube de especialistas en pesca y hacer videos sobre dónde está el pique, sobre cuáles son las mejores carnadas o cuál caño, cuál reel es el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, supongamos que sos un contador, no tenemos nada contra los contadores, pero supongamos que sos un contador que se sabe todo, todas las leyes fiscales, todos los últimos cambios en impuestos, todas las normas contables, todo el tema de los balances, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo sabes al dedillo, pero no te apasiona nada. Lo haces porque es tu trabajo, lo haces porque lo estudiaste, pero no te mueve el amperímetro, no te apasiona. Tampoco vas a poder hacer un canal de YouTube sobre esto. Lo que tenés que encontrar es algo que al mismo tiempo, y ya dimos este ejemplo otras veces, te apasione y tengas el conocimiento necesario. Por ejemplo, supongamos que sabes hacer cupcakes y tenés todos los libros de cupcakes con todos los adornos, con todos los rellenos, con todos los personajes, para cualquier tipo de eventos tenés el cupcake adecuado y tenés el conocimiento de cómo hacerlos y te salen espectaculares. Y al mismo tiempo es una actividad que te desenchufa, que te libera, que vos te pones a hacer cupcakes y fluís. Esto es la combinación ideal. Y eso, cuando ustedes encuentren una combinación entre algo que saben y algo que les gusta, que los hace fluir, es lo que van a transmitir en el canal de YouTube. Es lo que se va a volcar en la pantalla. Y es eso lo que va a hacer que tenga éxito el contenido que ustedes estén generando. A nivel técnico, no hay que preocuparse para nada. No, ya les dije, la mayoría de los youtubers empezaron filmándose con cualquier cámara digital, cualquier celular, cualquier iPhone, cualquier celular con Android más o menos moderno. Tiene la calidad necesaria básica como para que se empiecen a filmar. No importan los temas mucho de audio, de iluminación, no importa si es una gran producción de Hollywood, eso se va corrigiendo con el tiempo. Lo importante es arrancar. La gente lo que quiere es el contenido. Quiere el contenido, quiere alguien que le genere confianza, alguien que le genere alegría, alguien que le brinde algo positivo. Es lo mismo que como este podcast. No importa mucho si se escucha alguna imperfección en el sonido o si el primer podcast salió terriblemente mal o terriblemente cortado o sin gracia. Hay que arrancar, ¿eh? Hay que empezar hoy. Hay que aprender rápido en este mundo digital. ¿Y qué otro consejo le podemos dar? Vamos a hacer también un programa, un podcast con la idea de negocio sobre cómo hacer un podcast y cómo monetizarlo. Es muy parecido al tema de YouTube, pero también lo vamos a charlar en un programa especial. ¿Qué tienen que crear? Bueno, este contenido que los apasione, que dominen, que les guste y al mismo tiempo sepan, y tienen que crearlo regularmente. Tienen que crearlo, si es posible, cada día, con la máxima frecuencia posible. Tiene que ser contenido fresco, periódico, original, de calidad, inédito. No importa si empiezan y les sale mal, cada vez va a salir mejor. Por ejemplo, al principio, obviamente, capaz no van a saber editar, capaz van a tener que aprender algún programa como Premiere, como Final Cut, pero ¿qué les puede pasar? Que a lo último, si en realidad no funciona el canal de YouTube que pensaron y tienen que hacer otro, o tienen que dedicarse a otra cosa, pueden poner en su currículum que saben editar video. Esto no le hace mal a nadie y le suma un montón de puntos. Y me van a decir cómo se gana la vida, cómo monetizamos este contenido que generamos a través de YouTube o a través de video. Bueno, hay dos modelos de negocio. El primer modelo, que es el que usan la mayoría de los YouTubers, es el de la publicidad en YouTube. A partir de cierto número de seguidores y de ciertas horas de visualización que tenga nuestro canal, YouTube nos da la posibilidad de agregar publicidad en nuestros videos y con esta publicidad es como AdSense, nos va generando los ingresos que YouTube nos paga por la publicidad que pone en nuestro contenido. Esto es como rentabilizan la mayoría de los YouTubers. Ya los que son muy famosos tienen sponsors especiales y también pueden rentabilizar con esto. Y el otro tema es hacer videos premium. No videos abiertos al público, sino que, por ejemplo, tengan un membership site en el que dan cursos sobre cualquier cosa. Supónganse acá, turcinimedia.com, vamos a dar cursos sobre marketing digital, contenido, WordPress, publicidad online, diseño y todo esto.
Y esto está dirigido más a un nicho, por lo que los videos no son públicos, sino que hay que suscribirse. Y por una suscripción mensual ustedes pueden ver ese contenido en video y de esta manera lo podemos rentabilizar. También puede haber modelos híbridos, combinaciones de estas cosas, pero básicamente estas son las dos grandes fuentes de ingreso que podemos obtener haciendo videos para subir a internet. El secreto, como en todo en el marketing digital, todo proyecto, crear primero, arrancar, darle para adelante, no importa que sea desprolijo al principio, crecer, es decir, escuchar a la audiencia, armar el contenido para que esa audiencia crezca, recibir el feedback, ir corrigiendo, ir perfilándonos cada vez más para atraer más audiencia, y una vez que creamos y crecemos, ahí recién podemos monetizar, podemos hacer que ese canal de YouTube, ese video que vamos a estar subiendo a internet, le podamos sacar el jugo y podamos vivir de eso, o por lo menos que sea un ingreso extra para nuestro bolsillo. A veces, y depende de la temática, esto es la generación de contenido, tanto en video como cualquier otro tipo en internet, es un camino lento, pero es un camino seguro, que a mediano y largo plazo ya van a ver cómo les funciona. Esto es lo que se llama inbound marketing, ya lo vamos, o marketing de contenidos, sobre el que también ya vamos a hacer un programa. Otra fuente de ideas es, como les decía, tratar de ver algún canal de YouTube que sea ya exitoso en inglés, en Estados Unidos, y tratar de replicarlo en castellano. Esta es otra manera de encarar el tema. Y como ya saben, si no saben cómo hacerlo, si quieren algún consejo, si tienen un canal de YouTube o una idea sobre un canal de YouTube y quieren consultarnos acerca de si nos parece viable la idea o si turcinimedia.com nos parece que ese canal puede funcionar, sin ningún compromiso, los esperamos para esas consultas, para sus preguntas, para proponer temas, para contratar nuestros servicios en turcinimedia.com/contactar. Soy Leandro Martino, licenciado en administración. Dígame licenciado, no hay de queso, no más de papa. Esto ha sido Marketing Turcini, episodio 52. Ya saben, si nos escuchan por iTunes, sus valoraciones de 5 estrellas para difundir el evangelio del marketing digital en las plataformas de Android, ebooks o cualquier otra, corazoncitos, devoluciones, comentarios, lo que quieran, feedback. Estamos en YouTube también, tenemos nuestro canal, sí, señoras y señores. Suscríbanse, nuestro canal es Marketing Turcini. Pongan los deditos para arriba, compartan los videos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en lo que se les ocurra. Busquen en Google y vamos a aparecer en Spreaker, en Stitcher, en Google Play Music. En Instagram, ahí estamos. Así que compartan este conocimiento, esta pastillita de conocimiento digital que los va a salvar del mundo físico y los va a hacer surfear la ola, la tercera ola, la cuarta ola del mundo digital, que todo arrasa y todo lo transforma y todo lo democratiza y todo hace que los modelos de negocio se trastoquen, que los negocios tradicionales se den vuelta y que haya millones de oportunidades para aprovechar y para estar alertas y aprender y reaprender constantemente para que nuestro proyecto online, nuestro paso del mundo físico al digital, nuestro traslado a la nube, diría un amigo mío, tenga un éxito rutilante. Les agradezco haber estado ahí del otro lado. Esto ha sido todo por hoy. Como diría el gran Tato Bores, señoras y señores, barrumbu con papa frita y good show. Nos vemos mañana miércoles a las 4 a.m. Chau, chau.